Iniciamos la celebración del septenario de los Domingos de San José que preceden a la solemnidad del día 19 de marzo. En esta jornada reflexionaremos sobre los principales misterios de la vida del Santo Patriarca, el criado fiel y solícito a quien el Señor puso al frente de su familia. Si Cristo es la luz que ilumina las naciones, San José es luz de los patriarcas, tal y como lo invocamos en las letanías josefinas. Por ello, simbólicamente, cada domingo prenderemos una luz que ilumine su sagrada imagen hasta el total de 7, simbolizando los dolores y gozos de San José junto a Jesús. Que las virtudes de justicia, prudencia y templanza encarnadas en el bendito patriarca sean ejemplo para nosotros, esperando contar siempre con su protección paternal, especialmente en este año de San José, proclamado por el Papa Francisco y al que veneramos como patrón de nuestra ciudad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector nuestro San José, que jamás hemos oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorado tu auxilio sin haber sido consolado. Llenos pues de confianza en tu poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre, venimos a tu presencia y nos encomendamos a ti con todo fervor. No desechéis nuestras súplicas, antes bien acogerla propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Primer misterio. El dolor de San José cuando decidió abandonar a la bienaventurada Virgen María y su gozo cuando el ángel le anunció el misterio de la Encarnación, indicándole que el niño nacido de María es el Hijo de Dios y el Mesías esperado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo misterio. El dolor de San José cuando vio a Jesús nacer en la pobreza y su gozo al recibir de los ángeles el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, convirtiendo en cielo la gruta de Belén. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor San José, custodio de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María.
Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tercer misterio, el dolor de San José cuando vio la sangre del Redentor verterse en la circuncisión y su gozo al imponerle al Salvador el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tercer misterio, el dolor de San José cuando vio a la sangre del Redentor verterse en la circuncisión y su gozo al imponerle al Salvador el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuarto misterio.
el dolor de San José cuando oyó la profecía de Simeón y su gozo al saber que los sufrimientos de Jesús salvarían al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quinto misterio, el dolor de San José cuando tuvo que huir a Egipto con Jesús, el Salvador, y María Santísima, su esposa, y su gozo por estar siempre en compañía de ambos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sexto misterio, el dolor de San José cuando temió volver a casa y su gozo cuando el ángel se le aparece para avisarle y guiarle para regresar a Nazaret. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María.
Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Séptimo y último misterio, el dolor de San José al perder al niño Jesús y su alegría al hallarlo en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Dios te salve, José, lleno eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es el fruto del vientre de tu esposa María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Jesús, José y María. Oh glorioso Patriarca San José, no permitas que la turbación nos aniquile o que el dolor nos triture. Para evitar este trance, te suplicamos, nos hagas ver siempre la providencia de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, a fin de que los aceptemos siempre con alegría de hijos agradecidos. Que así sea. Letanías del Señor San José. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, Santa María, Señor San José, insigne descendiente de David, luz de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, casto guardián de la Virgen, nutricio del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, cabeza de la Sagrada Familia, José justo, José prudente, José fuerte, espejo de paciencia, amante de la humildad, modelo de los pobres, honor de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, sostén de las familias, consuelo de los afligidos, esperanza de los enfermos, patrón de la buena muerte, terror de los demonios, protector de la Santa Iglesia, patrón de la ciudad de San Fernando, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le constituye Señor de su casa y príncipe de toda su posesión. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te has dignado elegir al Señor San José, esposo de la Santísima Madre de tu Hijo y Padre adoptivo de Jesús, concédenos, te suplicamos, al que veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerlo como intercesor en los cielos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, reflexionamos acerca del primer dolor y gozo. El dolor de San José cuando decidió abandonar a la bienaventurada Virgen María
y su gozo cuando el ángel le anunció el misterio de la Encarnación, indicándole que el Hijo nacido de María es el Hijo de Dios y el Mesías esperado. Petición a San José. Glorioso San José, esposo de María Santísima, como grande fue la angustia y el dolor de tu corazón en la duda de abandonar a tu purísima esposa, así fue inmensa tu alegría cuando te fue revelado por el ángel el misterio de la redención. Por este dolor y este gozo te rogamos nos consueles en las angustias de nuestra última hora y nos concedas una buena muerte después de vivir una vida semejante a la tuya junto a Jesús y María. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, el final de la pandemia y en memoria de las almas de todos los fieles difuntos, víctimas de la misma, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final. Oh glorioso Patriarca San José, no permitas que la turbación nos aniquile o que el dolor nos triture. Para evitar este trance, te suplicamos, nos hagas ver siempre la providencia de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida, a fin de que los aceptemos siempre con alegría de hijo agradecido. Que así sea. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a la Iglesia Mayor, siguiendo las indicaciones sanitarias actuales que han reducido el aforo, se pide a todos ocupar todos los asientos marcados en los bancos y no permanecer de pie en otro lugar del templo, mantener la distancia de seguridad, llevar mascarilla mientras estén en el templo y usar gel desinfectante.
La comunión se hará en las manos y sobre todo les pedimos que se dispongan a participar de la Eucaristía para que puedan recibir al Señor dignamente en su palabra, en su cuerpo y en su sangre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para participar dignamente en estos sagrados misterios, comencemos por reconocernos pecadores. Líbranos de todo mal. Señor, ten piedad. Sálvanos con tu poder. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Santo de Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mandé. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado,
o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No. Vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escuchéis al Señor la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque había visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz. No endurezcáis vuestro corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Gracias. Aleluya. Aleluya. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.
Palabra del Señor. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, después de escuchar los domingos pasados, cómo Jesús empezaba a llamar a sus discípulos. El domingo pasado escuchábamos cómo les decía que le siguieran Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Aparece Jesús en Cafarnaún, lo normal para aquel entonces, como sería lo normal en otro tiempo aquí en España, los domingos ir a misa. Pues en el tiempo de Jesús, lo normal era los sábados ir en el día del descanso a la sinagoga. No por casualidad dirá San Jerónimo que Cafarnaún significa lugar de curación en el día del sábado, en el día del descanso. Curación, descanso, aparecen jugando con estas palabras la lectura espiritual que se puede dar de estas lecturas del Evangelio, donde aparece Jesús con autoridad. Y con autoridad es hablando diciendo, no dialogando con los demonios. No dialoga. Aquí no vemos una intervención de Jesús con ese que aparece, que tiene un espíritu inmundo. ¿Y quién tiene un espíritu inmundo? Pues mira, tantos como estamos aquí hoy en misa. Cada uno hemos venido con nuestro espíritu inmundo. Uno la soberbia, otro el orgullo. Nuestros pecaditos, estos que no nos podemos quitar ni por atrás. Vamos, ni por asomo. Por más veces que me confieso, no se me va esto del cuerpo. Cuando somos jóvenes, mi madre, mi padre. Cuando somos adultos, mi mujer. Y cuando somos ya más viejos, mi nuera, mi yerno. Vamos, pongamos todos los que vienen por ahí es que tú no vives con ellos. Si tú vivieras con ellos, ibas a ver cómo es un día, otro día, otro día. Pues venimos con un espíritu inmundo. Pues el Señor, ante Dios, que sí lo reconocemos porque venimos a misa, sí sabemos que aquí se va a hacer presente Jesús, nos dice, calla y sal de él. Déjale en paz, déjala en paz. El espíritu se va, no nos destroza. Se va. Se va porque se tiene que ir. Y todo el mundo se maravilla, sí, porque ha surgido un profeta. Dirá, hemos escuchado en el Deuteronomio, suscitaré un profeta en medio de vosotros. ¿Qué es Jesús? Claro que es Jesús. ¿Y qué hace Jesús cuando expulsa el espíritu inmundo? Pues que su vida cambia. La de este hombre cambió. Y estas lecturas se deberían de cumplir en nosotros. Debería nuestra vida cambiar. Ha cambiado nuestra vida. No somos los mismos que el año 2019, ni 2018. No somos los mismos, han pasado muchas cosas, estamos todos con el bozal, como le llamo yo, para que no ladremos mucho, para que estemos callados, como hacemos con nuestras mascotas, para que no muerdan ni coman cosas que no deben, les ponemos el bozal. Para nosotros no lo han puesto. Para que no mordamos, para que parecemos animales, ¿no? Pues sí, viene el Señor hoy a decir, no pasa nada. Yo vengo a transformarlo y hacerlo todo nuevo. ¿Todo nuevo? Sí. Hombre, yo no sé cómo eso se puede cambiar. Pues mira, si quieres un ejemplo, pues yo soy un ejemplo. Yo llevo en esta historia unos cuantos años ya. Pues son
casi 29 años llevo en esta historia, desde que el Señor cambió a este, que no era nada bueno, que hacía muchas cosas malas, que andaba como todos los jóvenes de ahora, de San Fernando, de cualquier parte de España, pensando en sus juergas, en sus cosas, en sus historias, y haciendo daño a sus padres, a sus hermanos, a todo lo que le rodeaba. Y de repente aparece el Señor: quiero que salga de ti el espíritu inmundo, cállate y sal. Pues el espíritu salió. 2 años de preparación para entrar en un seminario, 10 años en el seminario, son 12 más 17 que llevo de cura, son 29. Esos son los años que llevo, que parece que ha cambiado. En mi pueblo decían que se va a ser cura. Si no lo veo, no lo creo. Y lo han visto. Ya más que nada se lo tienen que creer porque voy de clériman siempre, vestido de cura. Y sí se han creído que esto puede darse en nosotros. Podemos cambiar, los que tenemos espíritus inmundos, podemos cambiar. Y es para todos. Por eso la segunda lectura, San Pablo a los Corintios está diciendo, oye, que el hombre casado se preocupa de contentar a su mujer y la mujer casada se preocupa de contentar a su... Anda dividido. Porque tiene que contentar a Dios o a su marido, a marido o a Dios, y no sabe cómo andar o cómo hacer. El soltero, la soltera, se preocupan de las cosas de Dios, ¿o no? La doncella y el joven se ocupan de las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice San Pablo en este trozo? Que todos, tanto los casados como los solteros como los jóvenes, nos tenemos que preocupar de Dios y todo lo demás, luego la relación con nuestro marido, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres, va a ser distinta. En vez de estar pensando nosotros mismos, si somos jóvenes, en jugar en nuestras maquinitas, niño, haz esto, y no lo hacemos. Espera, espera, espera. No, que estoy viendo la tele. No, que estoy haciendo esto. Esto dicen los niños. Aquí ven unos cuantos. Pues esto es lo que hacen los niños, sí. Y los adultos es 3/4 de lo mismo. Oye, échame una mano. Espera, espera. Sin embargo, el Señor nos invita a que en el amor, que es el que se va a hacer presente en este altar, venga a nosotros transformando de nosotros una cosa que es distinta. El que está en Cristo es una nueva creación. Y esa nueva creación ama al otro. Se pone a servir al otro. Sin esfuerzo. Porque le sale el amor que tiene, rebosa. Y como rebosa lo quiere dar al otro. Y le quiere hacerle una vida mejor. Porque en esto lo que vemos, salimos todos de aquí o salimos de nuestra casa y vemos el mundo tal y como está, y decimos, uf, casi que me vuelvo para casa. Porque vaya lo que estoy viendo. O vaya lo que estoy sufriendo. O vaya no sé qué. Sí. Viene el Señor hoy a intentar cambiar nuestra vida en algo mejor, porque el Señor todo lo hace nuevo. Y esa novedad que viene Dios hace que de nosotros salga el miedo y no tengamos miedo. Se nos quite el miedo, tengamos una esperanza, Señor. Espero que tú transformes mi ser, porque mi ser no sale a amar al otro que tengo al lado. Tantas veces que es contrario. Solo puedo amarle, solo podemos amarle cuando tenemos a Dios dentro de nosotros, que hace que nos transformemos. ¿En quién? En otro Cristo, dirá San Pablo. Yo soy otro Cristo. ¿Yo? ¿Yo? No me lo creo. Pero el otro puede ver en ti, sí, otro Cristo. Dejemos que el Señor nos transforme, nos haga nuevos. Confiemos en esa ternura de Dios hacia nosotros. ¿Qué ha visto Dios en ti y en mí? Ha visto un corazón capaz de que Él lo llene de amor. Dejemos que ese amor realmente sea efectivo en nosotros y salga también el amor nuestro hacia los demás.
Continuemos nuestra celebración proclamando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Por todos los que ejercen en la Iglesia el ministerio de la predicación y la enseñanza, para que su autoridad provenga del contacto asiduo con la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen autoridad en este mundo, para que la ejerzan desde la verdad y el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan la verdad, para que no se endurezca su corazón y puedan escuchar la enseñanza nueva de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que cada domingo escuchamos la palabra autorizada de Jesús, el Santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tú nos has dado la buena noticia de la salvación por medio de tu Hijo, el profeta ha anunciado. Escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que existe semejante a nosotros menos en el pecado, para poder amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los hermanos que han fallecido de la hermandad de San José y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Thank you.
Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Escuchamos la oración este año de jubileo de San José. Culminamos la Eucaristía con esta oración del año santo josefino decretado por su santidad el Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Un aviso para todos. Sabéis que este es el primer jueves de mes y todos los jueves primeros de mes tenemos exposición del Santísimo desde por la mañana, después de la primera misa, a las 9, que se expondrá el Santísimo, hasta la tarde, donde se retirará y después habrá el rezo de las vísperas y la Eucaristía. Os invitamos a todos a que participéis en esta adoración también a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Podéis ir en paz.